sessió. Ara ja, ara ja ets anfitrió, sí. Miguel Àngel, jo no he rebut res. Mira, ara ja... Ara jo sento tant en Pepos, eh? Sí, però i ara ja entren, ja està entrant tot. Xxt, escolteu, estem transmetent. Comencem? Sí? Sí. Sí, jo mateix? Sí, sí, endavant. Molt bé. Doncs, bona tarda a tothom. Benvinguts a la Universitat de Girona, en nom de l'ICE Josep Pallach. Estem gratament sorpresos de l'èxit de la convocatòria d'aquest taller sobre pares mínimos i anàlisis inverso, que vam impulsar l'ICE seguint les indicacions de la doctora Avelina Sunyer, del Departament de Llengua i Literatura Espanyoles de la Universitat de Girona. Us heu inscrit més de 300 docents i alumnes de més de 70 centres de secundària des de la Cerdanya a Terres Tarragonines.
Aquesta ha estat una proposta arriscada i complicada en aquest moment de confinament. De vegades no n'hi ha prou amb tenir, perdó, de vegades no n'hi ha prou amb tenir una idea genial, eh? També s'ha de dur a la pràctica. I per això voldria dedicar aquestes primeres paraules de benvinguda també a donar les gràcies a totes les persones que han fet possible aquest esdeveniment. Començant per la doctora Belina Sunyer. També vull donar gràcies al suport de l'equip de govern de la Universitat de Girona, als vicerrectors, a l'oficina de comunicació que encapçala la senyora Meius Ferrés i el suport tècnic que ha estat de gran eficàcia. I és per això que també vull fer arribar el meu agraïment als senyors Pau Gaia i Gaspar Segués. Deixo pel final l'entusiasme i la bona predisposició del doctor Francesc Roca i de la doctora Carla Ferrarós, que han dissenyat aquest taller amb un temps rècord. A tots vosaltres, a tots ells, i sobretot a tots vosaltres, docents, moltes gràcies per fer-nos arribar a l'alumnat, a qui desitgem que els vagi molt bé aquesta sessió per preparar la selectivitat. Moltes gràcies. Bona tarda a totes i a tots. En primer lloc, us voldria donar la benvinguda en nom del rector de la Universitat de Girona. La universitat té en el seu ADN l'aposta per la formació i també per la formació continuada. I en aquests moments excepcionals, una formació continuada virtual. I és en aquesta formació continuada on es reforça el vincle entre el present dels grups de recerca de la universitat, el passat, en forma d'ex-universitaris, que ara són els equips docents, i el futur personificat en els alumnes preuniversitaris. I és en aquesta cadena on tenim la sort de comptar amb la tasca de l'ICE, l'Institut de Ciències de l'Educació, que fa de nexe col·laborant amb el Departament d'Educació amb propostes de formació com aquest taller sobre pares mínimos i anàlisis inversos. Només em queda desitjar-vos, en nom de la Universitat de Girona, una molt bona feina en aquest taller. Passo la paraula a la doctora Belina Sunyer, catedràtica de Llengua Espanyola de la Universitat de Girona. Bona tarda a tothom. Perdoneu que no s'ha sentit al principi. Tengo que agradecer en primer lugar a las personas y entidades que han hecho posible que hoy se organice este acto. En primer lugar, a la UDG, que está representada aquí por el vicerrector Pepus Daunis, que estuvo de acuerdo en organizar este acto y lo ha apoyado en nombre de toda la universidad, y especialmente pues al Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallac, que está representado aquí por su director, Josep Duran, que han estado al lado y luchando para que esto saliera bien. Y aparte de las personas visibles en este acto, quiero agradecer, y también lo ha hecho Josep Duran, a las personas que no aparecen, pero que sin los cuales no se hubiera podido hacer esta sesión. Y me refiero en particular a Miquel Àngel Ruiz, del ICE, que estuvo desde el principio en la organización y diseño de este taller y posteriormente, entre otras muchas cosas, se ha ocupado de la difusión. Y por supuesto, aunque sé que se van a enfadar un poco, pero ya les he avisado, toda la ayuda que nos ha proporcionado el Servicio Informático de la Universidad de Girona, en las personas concretas de Pau Gaia y Gaspar Segués, que han velado y velan, junto con Meius Ferrés, detrás de las pantallas, por así decirlo, para que este acto se desarrolle sin que tengamos que preocuparnos de aspectos técnicos y que únicamente hablemos de gramática, que en definitiva es lo que hemos venido a hacer aquí. Quiero agradecer también de una forma muy especial la respuesta que habéis tenido el público de esta iniciativa. Pues muchísimas gracias, de verdad, porque la verdad es que
El éxito de esta convocatoria, como ya se ha dicho, ha superado con creces nuestras expectativas más optimistas. Sabíamos que ofrecíamos unos buenos contenidos, pero no esperábamos esta respuesta. Por lo tanto, muchas gracias sobre todo a vosotros por estar aquí este viernes por la tarde para hablar de gramática. La idea del taller de hoy surgió pues, de una inquietud que teníamos tanto Miquel Àngel Ruiz como yo de compensar a los asistentes a una jornada que se llamaba Mayúscula, en la que había un conjunto de 8 talleres y 2 conferenciantes, además de un acto, pequeño acto teatral, en el 13 de marzo, que es una fecha que todos recordaréis, porque fue justo el día en que pues se inició el estado de alarma provocado por esta situación sanitaria. Por lo tanto, nos sentíamos en deuda con los que os apuntasteis en aquella ocasión y queríamos compensarlo en pequeña medida, aunque la situación es complicada, es imposible ahora ofrecerlo con el mismo formato. Desde aquí voy a aprovechar para decir que el Estudi de Lengua y Literatura Españolas, conjuntamente con el ICE, estamos pensando en organizar actividades similares muy pronto para estrechar lazos entre la universidad con los profesores y estudiantes de institutos y centros de enseñanza. Hay muchas novedades en el desarrollo de la lengua y la literatura. Y ahora que la selectividad está tan cerca, hay muchas novedades también en el examen de selectividad que a veces no son permeables entre la universidad y los centros. En nuestro grado tenemos además profesores e investigadores que están en la primera línea de sus disciplinas y por nuestra parte, y me refiero al grado de Lengua y Literatura Españolas, hacemos explícita hoy nuestra voluntad de seguir colaborando periódicamente con el ICE para hacer llegar estas novedades a los centros con la intención de reforzar nuestros vínculos y establecer complicidades, maridando, como se dice ahora, la necesidad de formación continuada de unos y la necesidad de transferencia, difusión e influencia en el territorio de la universidad. Debo añadir que deseamos que este sea un diálogo a 2 bandas y que podéis avisarnos personalmente o bien a través del ICE de vuestras necesidades, que en la medida de lo posible intentaremos atender. Mi último agradecimiento, como no, solo faltaría, es para los talleristas que se han prestado a actuar como conejillos de indias en este primer taller interactivo virtual. Su experiencia servirá para que actividades futuras se desarrollen de una manera más fácil. Gracias pues, Carla, gracias pues, Francesc, por ser los primeros. El doctor Francesc Roca es profesor de lengua española en la Universitat de Girona, está especializado en sintaxis del español y es un investigador reconocido en temas como los pronombres clíticos y la estructura interna del sintagma nominal, entre otros muchos temas de los que ha publicado en revistas y publicaciones de prestigio. También tiene una dilatada experiencia en la divulgación de la gramática del español y la adquisición del español como segunda lengua. Es autor asimismo de estudios divulgativos de comparación entre el catalán y distintas lenguas de la inmigración de Cataluña. La doctora Carla Ferrerós es profesora asociada en la UDG, en la que imparte docencia relacionada con materias como la diversidad lingüística, la tipología lingüística y la adquisición de segundas lenguas. Su ámbito de investigación se centra también en estos temas. También ha participado en proyectos de estudio y divulgación sobre la comparación entre lenguas y la adquisición de segundas lenguas. Bien, antes de empezar el taller, debo advertir que por demanda de algunos de los participantes, este taller se grabará, por lo que según la Ley de Derechos de Imagen, aquellos que queráis preservar vuestra imagen de la exposición pública, debéis simplemente desconectar vuestra cámara y seguir el taller pues, con,
con el audio y con la imagen, pero no con vuestra imagen. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bienvenidos. Buenas tardes y bienvenidos todos los participantes. Gracias también por las presentaciones. Vamos a empezar ya el taller sobre pares mínimos y análisis inverso. Antes de empezar, un par de cosas prácticas. Tenéis diferentes vías para hacer preguntas. Tenéis el chat donde ya habéis participado algunos, pero si tenéis alguna pregunta concreta que queráis que respondamos, podéis utilizar en la parte de abajo de la pantalla un botón que pone preguntas y respuestas. Así nos aseguramos que lo vemos nosotros y vamos a responder o en directo, hablando, o por escrito. Las preguntas que habéis enviado a través del formulario que teníais a vuestra disposición, algunas son muy concretas y las vamos a responder a medida que vayamos comentando los ejercicios, y otras más generales que superan un poco el objetivo de este taller las vamos a responder o al final o a través de otras vías, por ejemplo el correo electrónico, y podemos atenderos también de forma más personal. Tenemos preparados, ya los habéis visto seguramente, muchos ejercicios. Seguramente por cuestiones de tiempo no vamos a poder verlos todos. Vamos a dedicar la mitad de la sesión a pares mínimos y la otra mitad a análisis inverso. Vamos a ver cómo ajustamos un poco el tiempo. Vamos a empezar con pares mínimos, ya están ordenados de esta manera, que traten cuestiones diferentes y que sean relevantes para vosotros, esperamos. Y si hay preguntas relacionadas con los que no tengamos tiempo de tratar, vamos a responder preguntas al final de la sesión. El primer ejemplo de cada, es decir, el primer ejercicio de pares mínimos y el primer ejercicio de análisis inverso, los vamos a profundizar un poco más, los vamos a comentar con más detalle. Los otros, si no hay preguntas, no los haremos tan detallados. Y creo que esto es todo en lo que hace referencia a las cuestiones más generales. Voy a dar la palabra a Francesc para empezar ya con la sesión. Bien, buenas tardes y muchas gracias por asistir al taller. Bien, yo empezaré ya a comentar los pares mínimos, y el primer objetivo que tenemos que hacer es compartir la pantalla para ver si es posible la presentación en PowerPoint que tenemos preparada. Y ahora, a ver, si no me equivoco, ahora sale ya la presentación. Bien. Empezaremos, como ya ha dicho Carla, con los pares mínimos. Concretamente, empezaremos viendo, pues, o recordando qué es un par mínimo. Recordemos todos que un par mínimo es, ante todo, un ejercicio de reflexión gramatical. Este ejercicio de reflexión gramatical lo que nos tiene que hacer es que reflexionemos sobre un par de ejemplos y apliquemos a ellos una serie de pruebas formales. Estas pruebas formales son el tipo de actividad en el que nos vamos a centrar. Nos centraremos en ver cómo podemos aplicar las pruebas formales que distinguen gramaticalmente dos ejemplos. Insistiremos en esto porque es el tipo de reflexión y el tipo de actividad que espera de nosotros el examinador de la selectividad. El examinador de la selectividad a veces lo hace explícito, a veces no, pero espera que apliquemos pruebas formales al par de ejemplos que nos dan. Pues eso es lo que iremos haciendo. Y pondremos el énfasis en este punto. Más que en si el análisis sintáctico en cuestión es A o es B. Ese será el punto de llegada. Lo que importará será el camino, el proceso que seguiremos hasta llegar a esa conclusión. Bien, aquí un pequeño aviso, simplemente en el que os comentamos, como ya habéis visto, cómo son los enunciados de las preguntas, que es lo que os comentaba, y vamos a ver ya el primer par mínimo. Es este. Se detuvo el sospechoso comparado con se detuvo al sospechoso. Como podéis ver, la diferencia entre los dos enunciados, las dos oraciones que nos propone el examinador, es muy pequeña. Es solo una E y una A. Bien, lo primero que
intentaríamos en lo que intentaremos insistir es que cuando nos enfrentemos a un par mínimo no tenemos que ver la diferencia como el problema que nos ponen, como la dificultad. Es al contrario. La diferencia es la que nos va a dar la pista para llegar a la solución y, en último término, al análisis sintáctico de cada construcción. Por ejemplo, en este caso, la diferencia es la forma el versus la forma al. Esto nos tiene que llevar a pensar que lo que tenemos que comparar es, en primer lugar, los elementos con los que se relaciona de manera inmediata esta diferencia, que son los sintagmas el sospechoso y al sospechoso. Uno de ellos, el sospechoso, es un sintagma nominal y al sospechoso es, por la forma, un sintagma preposicional introducido por a. Esto va a desembocar en una serie de diferencias. Lo que estamos viendo ahora en pantalla es justamente una primera prueba formal que nos permite distinguir entre los dos ejemplos. Si nos fijamos cuál de estos elementos, cuál de estas oraciones establece concordancia con el verbo, veremos que solo en el caso de A se detuvo el sospechoso, hacemos el plural, se detuvieron los sospechosos y una secuencia como se detuvo los sospechosos es agramatical. En cambio, si hacemos lo mismo con el ejemplo de B, se detuvo al sospechoso y tenemos se detuvieron a los sospechosos en plural, que es agramatical, es imposible, pero se detuvo a los sospechosos es perfecta. Tenemos la situación diversa. Si comparamos los dos ejemplos, vemos que aquel, la concordancia, es perfectamente gramatical con el primero, con 1A, pero en cambio con 1B la concordancia no es en absoluto lo que esperamos ahí. Esta es una primera prueba formal que nos va a distinguir entre los dos ejemplos. Una prueba de este tipo es lo que tenemos que responder si nos ponen este par de ejemplos. Pero bueno, hay más. Por ejemplo, podemos mirar qué sucedería con otra prueba formal, como puede ser el cambio de posición. Veamos qué pasa si cambiamos de posición el sintagma, bueno, cada uno de los sintagmas implicados. En el caso de A, tenemos se detuvo el sospechoso, podemos crear sin ningún problema una frase con el orden cambiado. El sospechoso se detuvo. Si hacemos lo mismo con B, los resultados son diferentes. Al sospechoso se detuvo, es agramatical. Importante con esta entonación, al igual que con el resto de ejemplos que veremos el día de hoy, sería diferente decir al sospechoso se detuvo. No es esta la interpretación, es una entonación normal, de declarativa. Al sospechoso se detuvo, es agramatical, y lo que tenemos que decir es al sospechoso se le detuvo. De nuevo tenemos una diferencia. En el caso de 1A, podemos hacer el cambio de orden libremente. En el caso de 1B, el mismo cambio de orden resulta gramatical, a no ser que pongamos un pronombre. Bien, esta es la segunda prueba formal que nos va a distinguir los dos ejemplos. Si combinamos las dos pruebas, podemos crear ejemplos como los que tenemos en la diapositiva de ahora, donde podemos decir los sospechosos se detuvieron y debemos decir los sospechosos se detuvieron, posición preverbal del sintagma y concordancia. Si intentamos romper la concordancia en esta posición, es absolutamente agramatical. Y en el caso de 1B, lo que tenemos es que tenemos que hacer poner el pronombre le, pero si en lugar de al sospechoso tenemos a los sospechosos, evidentemente tenemos que hacer la concordancia entre les y el plural los sospechosos. Es de nuevo la otra prueba que podríamos manejar que combina o parte de las dos anteriores. Una prueba más para distinguir los dos ejemplos. Si intentamos pronominalizar, podemos intentar cambiar el sintagma que tenemos identificado en cada uno de los ejemplos, el sospechoso y al sospechoso, por un pronombre. En el primer caso, podemos colocar el pronombre personal él y decir él se detuvo o se detuvo él. Se detuvo él y no ella, por ejemplo. ¿Vale? En cambio, si hacemos lo mismo con el sintagma al sospechoso, lo que tenemos que decir es, en primer lugar, ya poner a él, por supuesto, pero además ese a él tiene una consecuencia, que es que tiene que aparecer obligatoriamente el pronombre átono le, que tenemos ahí en se le detuvo a él, o a él se le detuvo. Esta diferencia, esta presencia del pronombre, no es posible en lo que
Bien, hay una pregunta sobre si es leísmo. Si me permitís, la responderé en dos diapositivas, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Y ahí comentaremos el ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, sigo y si no hay impedimentos, si comento el leísmo en los ejemplos que vienen, nada, en dos minutos o menos, un minuto. Bien, aquí la idea era que fijémonos solo simplemente, aparte de si es leísmo o cualquier otro uso, fijémonos simplemente en que el uso del pronombre personal él fuerza la aparición del clítico le en el caso de 1B, pero no en el de 1A. Es otra prueba formal que está distinguiendo los dos ejemplos. ¿Vale? Y ahora nos vamos acercando al caso del leísmo. Aquí tendremos ya el ejemplo para ver si realmente es leísmo, qué es lo que puede haber ahí. Imaginemos que ahora vamos a hacer otro cambio. Vamos a intentar cambiar el sospechoso, que es masculino, por la sospechosa, que es femenino. Y tendríamos los ejemplos que vemos ahora aquí en la parte inferior izquierda de la diapositiva. Se detuvo la sospechosa, se detuvo a la sospechosa. Si intentamos pronominalizar por la, en el mismo sentido, el caso del ejemplo de A, se la detuvo ella, vemos que es anagramatical, no nos sorprende porque sucedió lo mismo con el masculino, pero si miramos qué pasa con el femenino, vemos que tenemos que decir se le detuvo a ella, que lo podemos comparar con se le detuvo a él. Este era el caso, supongo, espero, del leísmo. Efectivamente, este caso de se le detuvo a él, que es un uso muy normal en nuestra variante de español, la variante que se habla en la península y especialmente en la parte oriental de la península ibérica. Aquí en esta variante empleamos el pronombre le como la forma más habitual en este contexto. Y es un caso de leísmo, efectivamente, pero es un leísmo que está admitido normativamente, está admitido por la academia, con lo cual no estamos haciendo ninguna incorrección. Es una construcción perfectamente, no solo gramatical, sino correcta del español peninsular. Si estuviésemos hablando, por ejemplo, de una variante como el río Platense, de Argentina, de Uruguay, sur del cono sur americano, ahí no aparecería este sele, no sería se le detuvo a él, sino se lo detuvo a él, donde no hay la versión leísta, porque allí no tienen ese leísmo. Y también es correcta, simplemente que son variantes dialectales diferentes. Entonces, este ejemplo de aquí, de se la detuvo a ella y se detuvo a él, nos muestra que este pronombre clítico de aquí es el de objeto directo, la, versión de femenino, típica, normal y corriente, general, en todo el idioma, a todas las variantes del español. Se le detuvo a él, la que emplearíamos en la variante peninsular oriental, de la zona de Cataluña, desde luego, y es un caso de leísmo, efectivamente, pero un leísmo, ya he dicho, normativamente aceptado. Bien, espero haber respondido a la pregunta, si no, ya me llegará el comentario. Seguimos con la última prueba ya, para este par mínimo. Ya ha avanzado Carla, que con este par mínimo, el primero, nos íbamos a detener bastante. La última prueba que podríamos plantear es, ya para acabar de ver qué está pasando, es pues intentar cambiar, fijarnos en el significado del verbo e intentar cambiarlo. Vemos que la diferencia que hay entre 1A y 1B es que en 1A detuvo, el verbo se, la forma se detuvo, podría ser sinónima de pararse, detenerse. El sospechoso se paró, se detuvo, se ha detenido, se ha quedado quieto, por decirlo así. En cambio, en 1B ese verbo detuvo tiene otro valor, es el de un valor como el de capturar o de arrestar, si fuese el caso. Se detuvo al sospechoso, se capturó al sospechoso, se arrestó al sospechoso. Entonces, si ahí, sobre estos dos verbos, con el verbo capturado, ponemos, por ejemplo, el ejemplo de capturar, si jugamos con capturar, pues vemos que las pruebas anteriores se van repitiendo y lo que nos viene a demostrar es que capturar es como 1B, pero en cambio no es como 1A. Si hiciésemos una prueba con pararse, no la vamos a hacer, nos saldría justo al revés las pruebas formales. Bien, dicho esto, pues vamos ya a acercarnos a la conclusión. La conclusión a la que llegaríamos es que el análisis sintáctico de cada una de estas oraciones es diferente. Lo que tenemos es que en 1A el sospechoso, el sintagma que teníamos ahí en cuestión, es el sujeto de la oración y en cambio en 1B es el objeto directo o el complemento
directo. Vale, pero ese, insisto, ese es el final del camino. Si tenemos claro eso desde el principio, está muy bien. Si tenemos claro que en 1A se detuvo, es parecido a pararse, y en 1B es parecido a capturar, está muy bien. Pero lo que vamos a tener que hacer en selectividad no es simplemente decir eso, sino demostrarlo. Y la manera de demostrarlo es recurrir al tipo de pruebas que hemos visto, ya sea concordancia, donde vemos que se comportan diferente, cambio de orden, donde también hay diferencias, la pronominalización, el nombre fuerte, él, o los átonos, le, la, con la prevención del leísmo, los cambios de femenino, etc. Todo eso son pruebas formales que ponen de manifiesto las diferencias sintácticas. Y, por tanto, nos apoyan en el análisis sintáctico, que es el punto final que tendríamos ahí. Bien. Seguimos con otro par mínimo, si no hay preguntas. ¿Preguntan sí, verdad? Uno es complemento de régimen. La respuesta es no. Se detuvo al sospechoso objeto directo. Fijaos que ese al sospechoso está pronominalizando por lo, la, los, las o le, les, si es versión leísta. Esa es la típica prueba de con la que nos demuestra que eso es objeto directo y no complemento de régimen verbal en español. Pero luego hay otra que hemos visto también un poco medio camino, que es la pasiva. Podríamos ver qué pasa con la pasiva. Si podemos decir el sospechoso fue detenido, o fue arrestado, o fue capturado, por hacer el paralelismo con los verbos, es que ese elemento que está actuando como sujeto de la pasiva era un objeto directo. Los complementos de régimen, o los complementos de régimen verbal, lo que habitualmente identificamos como tales, no se comportan como sujeto de una oración pasiva. No admiten esa transformación. Fijaos, por ejemplo, yo qué sé, un ejemplo como hablar, Juan habló de fútbol. De fútbol es un complemento de régimen. No haremos nunca algo del tipo de fútbol fue hablado por Juan o fútbol fue hablado por Juan. Eso es así porque los regímenes verbales no se convierten en sujeto. En cambio, este ejemplo que tendríamos aquí sí. Se detuvo al sospechoso, el sospechoso fue detenido. Eso es un indicativo más de que es un objeto directo y no un complemento de régimen. Para acabar con esta respuesta, o la respuesta a esta pregunta, nos podemos preguntar por qué aparece aquí esta A, que parece que está regida por el verbo. Esta A aparece aquí, por decirlo así, por culpa de la naturaleza del objeto directo. Cuando en español el objeto directo es un nombre animado y humano, suele, fuerza la presencia de esta A, sobre todo si es definido. Entonces, esta A está apareciendo ahí, pero no por culpa del verbo detener, no es que esté siendo regido por detener, sino que está siendo condicionado por la naturaleza del nombre sospechoso, que es humano y animado, con lo cual fuerza esa presencia de A en español. Ya que estamos en Cataluña, podéis comparar con el catalán. En catalán esto no lo hace. Y si cogéis el mismo ejemplo en catalán, es va a tenir al sospitós, bueno, que tenemos una neutra, hacerlo en español, en femenino, es va a tenir la sospitosa, aquí ya aparece, no aparece esa A, con lo cual vemos más claro que complemento de régimen no es. En todo caso, es un complemento directo. Sí. Si hay más preguntas, no. Pues pasamos al ejercicio 2. Que es un ejercicio en el que también tenemos un par mínimo. El presidente sigue en cama, que compararemos, o tenemos que comparar, con el presidente sigue en la cama. De nuevo, la diferencia es mínima entre los dos. Concretamente, es que aparece el artículo la entre la preposición y el nombre. La presencia de este artículo lo que hace es indicarnos que la secuencia entera que le rodea, es decir, en cama y en la cama, no van a ser iguales. Ahí tenemos que buscar la diferencia. Vamos a ver qué es lo que está pasando en este sintagma. Y lo que haremos será pues, intentar aplicar pruebas de sustitución, bueno, pruebas formales, como por ejemplo la sustitución. A ver, aquí le hemos puesto sustitución 1, porque ya os podéis imaginar que vendrá una 2 y ya lo avanza también una 3, pero podríamos decir simplemente sustitución por un adverbio, concretamente por el adverbio ahí, que es un adverbio de lugar. Si intentamos cambiar
en cama y en la cama, en cada uno de estos ejemplos, el resultado es diferente. El presidente sigue en cama, es muy difícil, o por decir imposible, considerar que se puede pronominalizar con ahí. El presidente sigue ahí no significa el presidente sigue en cama. En cambio, el presidente sigue ahí sí que puede significar, sin ningún problema, puede ser equivalente a el presidente sigue en la cama. Bien, ahí tenemos una pequeña diferencia. Podemos intentar sustituir por otro adverbio, ver qué pasa con un adverbio como así. Y ahí lo que nos sucede es justo lo contrario. Tenemos que el ejemplo A, el presidente sigue en cama, no nos admitía el presidente sigue ahí, eso ya lo hemos visto, pero si nos admite, el presidente sigue así. ¿Cómo sigue? En cama. ¿Vale? Entonces, ese cómo y este así que indican manera. En cambio, si hacemos lo mismo con el la cama, el así no queda, por decirlo así también, el presidente sigue así. Cuando decimos el presidente sigue en la cama, es un poco desviada respecto al presidente sigue ahí. Pues, ¿dónde sigue el presidente? Sigue ahí, sigue en la cama. ¿Bien? Por lo tanto, es otra muestra. Estamos viendo que en 2A y en 2B, en la secuencia con en cama y en la cama, están pronominalizando con un tipo de adverbio o con otro, con uno de lugar o con uno de manera. Y están contrastando los ejemplos, son pruebas formales que nos distinguen los dos ejemplos. Pero vamos a hacer alguna otra sustitución. Por ejemplo, podríamos intentar sustituir en cama por un sintagma, en este caso sería un adjetivo, que tiene un significado muy parecido, como podría ser enfermo. Veamos, el presidente sigue en cama, es sinónima del presidente sigue enfermo. En cambio, esa relación de sinonimia no se produce en el mismo grado, en absoluto, con el presidente sigue en la cama. El presidente sigue enfermo no es la misma, no establece la misma relación de sinonimia con en la cama, mientras que sí que lo hace con en cama. Vale, con lo cual, aquí lo que estaríamos viendo es que sigue en cama admite una paráfrasis con adjetivo, sigue enfermo, exactamente igual. En cambio, sigue en la cama no admite esa misma paráfrasis. De nuevo, es una diferencia formal. Ahora veremos otro ejemplo de sustitución. Y en esta diapositiva no veremos ninguna diferencia. La diferencia vendrá luego. Lo que vamos a hacer es cambiar el verbo seguir por un verbo que en estos contextos tiene un significado parecido. Por ejemplo, estar. Tenemos el presidente sigue en cama, podríamos cambiar seguir por estar. El presidente está en cama. Es una oración perfectamente gramatical. También lo es si hacemos lo mismo en B. El presidente sigue en la cama, el presidente está en la cama. No hay diferencia. Pero esta sustitución es relevante porque sí me va a permitir distinguir entre las dos construcciones con estar. Si miramos qué sucede con el presidente está en cama, vemos que lo podemos sustituir por lo, por el pronombre neutro que suele sustituir a los atributos en oraciones copulativas. El presidente lo está, lo puede equivaler sin ningún problema a en cama o a enfermo, si hacemos la paráfrasis con el adjetivo que teníamos. En cambio, el presidente está en la cama no nos da un resultado igual de bueno con la pronominalización con lo. El presidente lo está, no está, ese lo no está funcionando como idéntico o como parecido a en la cama o, si seguimos recordando las paráfrasis, al adverbio hay. Bien, esto de nuevo son las pruebas formales que nos están distinguiendo una construcción y la otra. Una con en cama y la otra con el artículo definido en la cama. ¿Vale? Vamos a ver cuál sería, por decirlo así, la solución o el análisis. Lo que está pasando en estas construcciones es que en 2A, cuando tenemos el presidente sigue en cama, tenemos una construcción atributiva o una oración copulativa con un verbo pseudo copulativo que sería sigue, pero sobre todo crucialmente con el sintagma en cama como atributo. Y en cambio, en 2B lo que tenemos es una construcción locativa con el verbo seguir, que también admite este valor, y aquí la diferencia es que en la cama, desde el punto de vista de función sintáctica, sería un complemento locativo. Un complemento locativo necesario, imprescindible, no podemos suprimirlo. No es un complemento circunstancial, pero sí que es locativo. No podemos decir el presidente sigue. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? De nuevo es lo que os decía antes. La conclusión está muy bien, y el análisis sintáctico está muy bien, pero
lo que nos va a importar es poderlo demostrar con las pruebas pertinentes, ya sea con sustituciones o bien con pronominalización. Esa es la base. Y si no hay ninguna pregunta, me la hago yo. A ver, ¿sí, Carla? Sí, hay una pregunta, dos, referentes a encama. Preguntan si es una expresión o una locución nominal. Vale. Y otra pregunta, perdona, ya las hago todas. Sí. Analizar el verbo seguir como atributivo queda lejos de lo que se explica en bachillerato. Vale. Bueno, vamos por la primera, que era si encama es una locución o... Una expresión. Es una expresión más o menos fijada, sí. Me parece que pregunta si era locución nominal. Aquí, en este punto de nominal, yo pondría bastantes interrogantes, porque cuando hablamos de locuciones solemos identificar la locución con el tipo de categoría que la sustituiría. Puestos a hablar de locución, podríamos decir en todo caso que sería... formalmente un sintagma preposicional que está funcionando como una unidad fijada, es decir, como una locución, pero más bien de tipo adjetival, más que nominal. Porque en cama es bastante parecido a enfermo, a indispuesto, a ejemplos de este tipo. Pero bueno, la cuestión básica sería verlo como una construcción fijada con este valor que puede funcionar como si fuese una especie de... Bueno, especie no, en este caso funcionaría como un atributo. Bien, esa es la idea. Y luego la otra pregunta era si que explique, el análisis de seguir como copulativo está lejos de lo que se hace en bachillerato. Es posible, no discutiré eso en absoluto. Lo que sí que es cierto es que el verbo seguir, al igual que otros verbos de movimiento, como andar, por ejemplo, en María anda despistada estos días, son verbos que se llaman pseudocopulativos y son sustituibles por atributos. Lo que me interesaría básicamente es que seamos capaces de ver esto, al margen de si se enseña con detalle o no en secundaria. Las diferencias están ahí. Si no se analiza el verbo seguir como un verbo atributivo, pseudocopulativo en bachillerato, no pasa nada, realmente no va a pasar. Nada, simplemente es para hacer ejercicios con ello. Y ya puestos para cerrar este comentario aquí y conectar con la pregunta que me quería formular yo, ya comentamos o apuntamos que el nivel de los ejercicios antes podía variar un poco porque cuesta saber cuando tenemos 70 institutos diferentes cómo está avanzando cada uno de ellos, pero lo que nos importaba son las pruebas. Aquí lo que nos interesa es ver que puede ser diferente el comportamiento en un caso y en otro. Insisto, más que el saber si seguir es atributivo, pseudocopulativo o lo que sea. Podemos ver las diferencias. Me interesaba que hiciésemos el ejercicio de ver la diferencia. Es la parte crucial. Y yo personalmente elegí este ejemplo porque entronca con una pregunta que me formulo que tiene que ver con los complementos locativos. Y aquí un verbo como seguir, que es un verbo de movimiento originalmente, es bastante útil al respecto. Bien, entonces lo que os quería comentar, no sé si alguien se lo había preguntado o no, pero sí que es una pregunta que puede ser pertinente, es qué pasa con los complementos locativos. Es decir, ¿qué es un complemento locativo o esto que estamos llamando ahora complemento locativo? Y esto sí que es importante que lo sepáis porque sí creo que sí que puede ser un tipo de pregunta que pueda salir en selectividad. Que es que un complemento locativo no es necesariamente un complemento circunstancial de lugar. De hecho, no lo es. Un complemento locativo, lo que se llama por complemento locativo, es un complemento necesario, exigido por el predicado. En cambio, un circunstancial, sea de lugar, de manera, de tiempo, del tipo que sea, son complementos opcionales, no exigidos por el predicado. Y esto sucede no solo con verbos como estar, que admite las dos lecturas de verbo copulativo y verbo con valor locativo, no solo con seguir cuando está teniendo este valor, sino con otro tipo de verbos de movimiento, como pueden ser el verbo ir, verbo venir, etc. Estos verbos como ir o venir son verbos que necesitan un complemento locativo, un complemento de lugar. Si os fijáis en ejemplo como 4, el presidente irá a Barcelona, ese a Barcelona que hay ahí
indica, es un complemento de lugar, eso está clarísimo, pero no es circunstancial. Si decimos el presidente irá, perdemos información, nos falta algo. Tenemos que decir dónde va esa persona, en este caso el presidente. Por lo tanto, eso quiere decir que ese complemento, por mucho que indique el lugar, no es circunstancial, está exigido. Bueno, pues en un complemento locativo son ese tipo de complementos. Son complementos exigidos, parecen circunstanciales por el valor semántico, pueden ser de lugar, de manera o de tiempo, pero se distinguen de los complementos circunstanciales en que están exigidos, son obligatorios. No se puede prescindir de ellos con facilidad de ninguna de las maneras. ¿Y de los predicativos? De los predicativos los hay de tipo diferente. Y si me permitís, os lo explico con el siguiente ejercicio. Que ahí aparecen los predicativos. Y lo que ya digo ahora, en todo caso, es que con los predicativos los hay que están, lo que llamamos técnicamente, en niveles universitarios subcategorizados, pero bueno, en términos técnicos, no, eso no es crucial para esta sesión. Los hay que son imprescindibles, necesarios, y los hay que no. Si me permitís, trasladaré la respuesta al ejercicio 3, que es el que viene a continuación. Pero antes de cerrar, también si me permitís, me tomo un minuto más para indicar esta cuestión de los complementos locativos. Mirad un verbo como ir, que se tenéis en 4, y pensad qué sucede en catalán. Ya que estamos en Cataluña, tenemos que tomar como una ventaja, tenemos dos lenguas y nos pueden ayudar las dos lenguas. El presidente irá a Barcelona, si lo hacemos en catalán sería el president anirà a Barcelona. Intentad construir la frase en catalán sin el locativo, es imposible. El president anirà, nos falta algo y tenemos dos opciones. O ponemos a Barcelona o ponemos el pronombre locativo i, el president i anirà. Bueno, pues eso... El catalán aquí nos está ayudando, nos está diciendo claramente que ejemplos como estos están subcategorizados, son seleccionados, los dos son obligatorios, olvidados de la etiqueta subcategorizado, es de formación profesional, son obligatorios y tiene que aparecer, si no aparece en catalán la frase está mal. Pues lo mismo pasa en español con ese tipo de ejemplos, son complementos locativos que están exigidos por el verbo, no son circunstanciales. Vale, si no hay preguntas, me paso a... ¿Sí? Vale, me dicen que hay más preguntas, pero que podremos comentarlas más adelante. Con lo que paso al ejercicio 3, que ya tiene que ver con predicativos. Pero bueno, vamos a verlo desde el punto de vista de la pregunta que puede aparecer. Es posible que esta pregunta la conozcáis. Es una pregunta que está extraída del examen de la selectividad del año pasado. Tenemos un par mínimo, que es compramos la fruta barata y compramos barata la fruta. ¿Cuál es la diferencia? La posición del adjetivo barata. ¿Vale? Compramos la fruta barata con el adjetivo en posición postnominal, detrás de fruta, y la versión compramos barata la fruta con el adjetivo delante del artículo o entre el verbo y el sintagma nominal, la fruta. Bueno, esto será un predicativo, ya que ha salido antes, ya lo avanzo. Pero como siempre, antes de llegar al análisis, veamos cómo son las pruebas que nos permiten distinguirlo. Apliquemos algunas pruebas. Por ejemplo, la pronominalización. Si sobre 3A, el ejemplo de A, que es compramos la fruta barata, pronominalizamos con la, tenemos dos opciones. Una es decir, la compramos barata, donde la vale por la fruta. Y otra es decir simplemente la compramos, donde la vale por la fruta barata. En cambio, si hacemos lo mismo con B, no nos sale. Compramos barata la fruta, la única opción que tenemos es decir, la compramos barata, donde la vale solo por la fruta y no tendríamos la opción parecida con la fruta barata en ese ejemplo. Vale, ¿esto qué nos está señalando? Pues que de una manera u otra, en el ejemplo de 3A, tenemos dos posibilidades. Una es que barata esté funcionando sintácticamente en unión con fruta y otra en la que es más independiente. En cambio, en 3B solo tenemos esta segunda opción, aquella en la que es
en la que el adjetivo barata es más independiente de fruta. Vamos a ver si lo podemos comprobar. Y tenemos, si miramos un ejemplo como el del ejercicio 3, vemos que podemos tener compramos la fruta barata, partimos de A, tenemos compramos la fruta barata, podríamos cambiar el orden, mover todo el sintagma al principio, es decir, la fruta barata, luego repetir con un clic y con la, compramos ahí. La fruta barata la compramos ahí. Intentemos hacer lo mismo con en B, donde tendríamos barata la fruta. Si intentamos mover barata la fruta hacia el principio y probabilizar con la igual, el resultado es agramatical. Barata la fruta la compramos, es una secuencia imposible en español. Vale, esto nos está confirmando nuestra sospecha de que en 3B barata está siendo un elemento más independiente respecto a la fruta que en 3A. ¿Podemos seguir comprobándolo? Sí. Hacemos una prueba de sustitución barra interrogación. Le llamo así porque se llama interrogación, pero una interrogación, una pregunta, no es más que sustituir un sintagma, el que sea, por un pronombre interrogativo. Bueno, pues si cogemos un interrogativo como qué, podemos ver que podemos construir, en el caso de 3A, qué compramos barato, la fruta, y en el caso de 3B, y también podemos construir qué compramos, simplemente. Y la respuesta sería la fruta barata. En cambio, en 3B, compramos barata la fruta, la interrogativa que tenemos, la única posible, es aquella en la que tenemos qué compramos barato, y la respuesta es la fruta. No podemos tener un qué compramos y responder barata la fruta en el caso de 3B. Por tanto, retomando el ejemplo de la pregunta, en el que se nos preguntaba qué consecuencia sintáctico-semántica tiene el cambio de posición del adjetivo, la consecuencia que hay es que podemos demostrar que en 3B, barata no está formando un constituyente, palabra técnica si queréis, en cualquier caso de lo mismo, no forma un sintagma entero con la fruta, pero en cambio en 3A sí que puede formarlo. Es decir, que el análisis sintáctico nos va a llevar a decir que en 3B, barata solo puede ser predicativo de objeto directo, pero en cambio en 3A puede ser, además de predicativo de objeto directo, pues complemento del nombre fruta. Esta opción está excluida para 3B. 3A lo admite, 3B no. ¿Y cómo lo sabemos? Pues lo hemos descubierto a través de las pruebas formales que hemos aplicado. Aquí quiero comentar dos cosas. Una es, primero, que si os fijáis en el enunciado del ejercicio, aquí dicen un máximo de 40 palabras. En ocasiones, cuando se pregunta por sobre pares mínimos, en la selectividad marcan este máximo de unas 40 palabras para describir la diferencia. Lo que estamos haciendo aquí excede 40 palabras, porque lo que hacemos es dar varias pruebas que nos demuestran la diferencia. Cualquiera de esas pruebas vale. Y normalmente, cuando en selectividad nos preguntan, con explicar una de ellas, y ahí con 40 palabras tenemos suficiente, nos basta. Y es adecuado. Por tanto, no penséis que tenéis que responder todo lo que estamos viendo aquí. Cogéis alguna de las pruebas y os servirán para responder un enunciado como el que tenemos ahora en pantalla. ¿Vale? Si luego cambia este año, ya no nos hacemos responsables, pero para un caso como este sería así. Y luego habéis preguntado sobre predicativos. El ejemplo que tenéis aquí, que sería compramos la fruta barata, vamos a coger el de 3B, que es el que es no ambiguo, compramos barata la fruta, barata es un predicativo. Este predicativo es un predicativo que es como si fuese un circunstancial en el sentido de que es prescindible, podemos suprimirlo. Compramos la fruta, es una secuencia perfectamente gramatical. ¿Vale? Entonces, predicativos los hay de diverso tipo. El que estamos viendo ahora es uno de ellos y es un predicativo que está diciendo algo sobre el objeto directo o sobre el complemento directo y que es prescindible, es decir, es opcional. Compramos barata la fruta, compramos la fruta. Hay predicativos que, por el contrario, están seleccionados o exigidos por el verbo. Imaginaos que cambiamos compramos por consideramos. Y tenemos un ejemplo como consideramos barata la fruta. Aquí, de nuevo, barata es un predicativo del complemento directo la fruta. Pero si os fijáis, ahora no podéis prescindir de él. Consideramos la fruta, ahí nos está faltando una información crucial para el predicado considerar. Bien, este
En este ejemplo, lo repito, consideramos barata la fruta. El adjetivo barata sería un, sería no, es un complemento predicativo de objeto directo, pero imprescindible, necesario. Por lo tanto, hay algunos complementos predicativos que son prescindibles, son optativos, en cambio otros que son imprescindibles, son necesarios. Unos predicativos predican sobre el objeto directo, otros sobre el sujeto. Los que estamos viendo ahora, que plantean esta dicotomía entre opcional y no opcional, son del tipo de objeto de complemento directo. Bien, ¿y hay alguna pregunta? No. Algunas del final, vale. Pues si no hay preguntas sobre este ejercicio, pasaremos al ejercicio 4 y ahora paso la palabra a Carla, que seguirá ella con los ejercicios. Vale. Con el ejercicio, porque son casi a las 5, vamos a ver uno más de pares mínimos y después pasamos ya a análisis inverso porque ya vamos tarde. He visto que hay muchas preguntas que he dejado como no contestadas todavía. Si tenemos tiempo, al final lo hacemos y si no, intentaremos responder por otras vías, tipo correo electrónico o no sé, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Es la primera vez y vamos un poco viendo sobre la marcha. El par mínimo que en principio tendríais que ver ahora en pantalla, ¿sí? Es un par mínimo en el que hay una oración agramatical, el barco fue llegado, y otra gramatical, el barco fue reparado. La diferencia está pues en el verbo, como es evidente. Voy pasándolo un poco rápido y así hay preguntas, intentamos contestarlas más tarde. Son dos oraciones con apariencia de pasivas que podemos pasar a pasiva refleja. Se llegó el barco, continúa siendo agramatical y se reparó el barco, es gramatical, como el barco fue reparado. Si las pasamos a voz activa, podemos aplicar otras pruebas, como por ejemplo el cambio de orden. De el barco fue llegado, podemos crear la oración activa, llegó el barco, gramatical, y podemos cambiar el orden de los constituyentes, el barco llegó. En B, en 4B, reparó el barco, sería la forma activa de la frase, pero en cambio aquí, si en principio la oración con los constituyentes cambiados de orden no sería gramatical o sería dudosa, el barco reparó. Si nos mantenemos en la forma activa, podemos probar la concordancia entre el verbo y el sintagma nominal. Llegó el barco, podemos flexionar el verbo en plural, llegaron el barco, está gramatical, pero en cambio llegaron los barcos. Tendríamos que cambiar también el número del sintagma nominal. En cambio, en B, podemos cambiar el número del verbo y siempre nos da como resultado una oración gramatical. Reparó el barco, repararon el barco y repararon los barcos. Manteniéndonos también en las oraciones activas, podemos pronominalizar el sintagma nominal. Llegó el barco, lo llegó, no es gramatical, pero en cambio lo reparó. Podemos también probar de añadir un sujeto. En A nos aparecerá una oración agramatical, él llegó el barco, pero en cambio él reparó el barco, gramatical. Mediante estas pruebas podemos comprobar que el análisis sintáctico de estas oraciones, tenemos que en 4A, en la primera, el barco, el sintagma nominal el barco, es sujeto de un verbo inacusativo. Y en 4b, el sintagma nominal es un objeto directo de un verbo transitivo. Esto lo hemos visto mediante, por ejemplo, la prueba de la concordancia. El sujeto siempre concuerda. Y la pronominalización o la pasiva, que creaban oraciones gramaticales en 4b, ya que el verbo es transitivo y, por lo tanto, el sintagma nominal que tenía al lado era un objeto directo. Hemos creado una pequeña extensión también de este ejercicio que tiene relación con los dos tipos de verbos intransitivos que se dividen
en dos grandes clases. Los verbos inacusativos, como llegar, que aparecía en estas oraciones, o caer, o florecer, o aparecer, o crecer. Y los verbos innegativos, como llorar, sonreír, roncar, trabajar, etc. Es útil para este tipo de ejercicios tener en cuenta que los verbos inacusativos tienen algunas propiedades sintácticas que son propias también de verbos transitivos. Por ejemplo, admiten la construcción absoluta de participio, como en el ejemplo que tenéis en la diapositiva, como una vez florecidos los almendros, una vez llegados los barcos, aparecidos los fantasmas, no sé. Y también sintagmas nominales partitivos, por ejemplo, allí apareció de todo. Otra prueba que hace que podamos distinguir entre verbos inacusativos y innegativos es la capacidad para admitir un objeto directo, es decir, para transitivizarse. Los verbos innegativos pueden llegar a construirse con un objeto directo, como por ejemplo en las frases que tenéis en la diapositiva. Nos gusta vivir la vida como objeto directo. Mañana trabajaremos los adjetivos. No sabes ni reír un chiste. Pero en cambio, en el caso de los verbos inacusativos, es mucho más difícil. De hecho, la elaboración de estas frases de ejemplo ha sido difícil. Nos gusta llegar una llegada. Es mucho más rara que nos gusta vivir la vida, ¿no? Juan desapareció una desaparición o una ausencia. Las rocas han caído un despeñamiento. Son oraciones con verbos inacusativos que son muy raras porque no admiten esta transitivización. He ido muy rápido, creo. No sé si hay preguntas o si las dejamos. Igual al ser las 5 yo dejaría los pares mínimos aquí. ¿Vale? ¿Otro? Tenemos aquí otro par mínimo. Le gusta la comida coreana y le gusta la comida caliente. A diferencia del anterior, tenemos dos frases, las dos son gramaticales, pero hay una diferencia en el adjetivo, evidentemente, que es la que tenemos que explicar mediante estas pruebas formales. Una de las pruebas formales con este tipo de par mínimo es la cuantificación. Si añadimos el muy delante del adjetivo, nos queda una oración agramatical en le gusta la comida muy coreana, pero gramatical en le gusta la comida muy caliente. Y la otra prueba con este tipo de par mínimo es la del cambio de orden entre el adjetivo y el nombre. En este caso, le gusta coreana la comida, nos daría una oración agramatical, y le gusta caliente la comida, en cambio, sería una oración perfectamente corriente, gramatical. Aquí tenemos otro cambio de orden. La comida le gusta coreana, agramatical, y la comida coreana le gusta. En este caso es gramatical, veremos por qué. En B, en 5B, las dos opciones son gramaticales. La comida le gusta caliente, la comida caliente le gusta. También podemos intentar elidir el nombre o el nombre y el adjetivo para ver las diferencias entre ambas oraciones. Le gusta coreana, no es una oración posible. Le gusta caliente, sí lo es. En ambos casos podríamos elidir tanto el nombre como el adjetivo y nos daría una oración gramatical, le gusta. Podemos también sustituir o el adjetivo y el nombre mediante un pronombre interrogativo. ¿Qué le gusta coreana? Es decir, aquí el qué sustituiría la comida y nos daría una oración agramatical. Pero en cambio, ¿qué le gusta caliente? También estaríamos sustituyendo la comida, pero sería una oración perfectamente correcta. Como en el ejemplo anterior, podríamos sustituir tanto el nombre como el adjetivo por el qué, y en ambos casos saldrían oraciones gramaticales. ¿Qué le gusta? Todas estas pruebas demuestran que en 5A el adjetivo coreana es un adjetivo que está haciendo la función de complemento del nombre de comida, y en 5B caliente puede ser o un complemento del nombre comida, es decir, formar una unidad con comida,
o un predicativo del sujeto la comida. Es decir, aquí no formaría una unidad con comida. Es por este motivo que en 5B, cuando aplicábamos las pruebas de sustitución, eran gramaticales las dos. Vale, ya, ¿no? En este ejercicio hemos visto también que hay dos tipos de adjetivos mediante algunas de las pruebas que hemos hecho, que son los adjetivos calificativos y los adjetivos relacionales. Caliente, que era el adjetivo que nos salía en este par mínimo, sería de tipo calificativo, igual que alto, fuerte, bueno, fácil, etc. Y en cambio coreano es un adjetivo llamado relacional, igual que metálico, legal, científico, universitario, etc. Esto también explicaría algunas de las diferencias que hemos visto cuando aplicábamos las pruebas en este ejercicio. Porque los dos tipos de adjetivos se distinguen en propiedades como, por ejemplo, que no se pueden cuantificar. Hemos visto que no era posible decir una comida muy coreana, tampoco es posible decir una mesa muy metálica, pero sí que era posible decir una comida muy caliente o una mesa muy fuerte. Los calificativos sí se pueden cuantificar. Los relacionales, además, no pueden preceder al nombre. Por este motivo, cuando cambiábamos el orden en el par mínimo que acabamos de ver, no era posible decir una coreana comida, pero sí, no, ¿cómo era? Sí, ¿no? Una comida caliente. Sí. Pero los calificativos sí pueden preceder al nombre, como veis también en los ejemplos aquí. Una buena propuesta. Ahora sí, he ido muy rápido. Pero creo que está bien si pasamos al análisis inverso, si no hay preguntas, Francesc. No, no hay preguntas. Vale. Las cuatro ya. ¿Cómo? No, vale. Preguntas. Vale, pues vamos a pasar al análisis inverso. Ahora vuelvo. Yo intentaré, tengo que estar compartiendo la pantalla un momento. A ver. Y en teoría. Vale, en teoría ahora estaríamos viendo el análisis inverso. Bien, antes de meternos en el análisis inverso, lo que comentaré es que, viendo algunas de las intervenciones que hay en el chat y algunas preguntas, intentamos, ahora lo que haremos será pasar al análisis inverso para que en esta última media hora o 25, 20 minutos que quedan, podamos ver este otro tipo de ejercicios que van a salir en selectividad. Entonces, nos quedan por ver algunos ejemplos de pares mínimos. Son ejemplos, algunos de ellos, que lo que hacen es practicar un poco sobre los que hemos visto. Los cinco primeros que hemos enseñado intentan cubrir bastantes de los temas que suelen salir, entre comillas suelen salir, no lo toméis al pie de la letra absolutamente, en selectividad. Pero bueno, podemos seguir practicando con ellos más si tenemos un poco de tiempo cuando acabemos con el análisis inverso. Y también hay algún otro tipo de ejemplo que intentaremos ver de pares mínimos si volvemos. Entre ellos también estará el 15, que algunas personas que han preguntado por él, que es el más complicado de todos. Lo dejamos para el final porque ese excede un poco el nivel de selectividad. La resolución, no las pruebas que se aplican, que en el fondo son las mismas. Entonces, pasemos ahora a ver análisis inverso, un poquito. Veamos cómo va. Perdamos el miedo a este tipo de análisis y luego volveremos a los pares mínimos con más detalle sobre aquellos que sean más interesantes. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿qué es el análisis inverso? Bueno, es también un ejercicio de reflexión gramatical, pero ahora nos van a llevar a formular hipótesis que tenemos que comprobar. Es una manera diferente de acercarnos a este tipo de análisis. Los análisis inversos que hemos propuesto aquí en este taller son, bueno, tienen un nivel de dificultad más alto que el de selectividad porque, bueno, estamos en la parte de práctica y vale la pena que nos acostumbremos. Hemos dado normalmente como máximo de palabras 10. En selectividad suelen poner 20, con lo cual es más fácil de conseguir. Pero bueno, si hacemos un poco el esfuerzo de conseguirlo en 10 o en 12 o en 13, siempre estamos mejor preparados para llegar a la selectividad. Bien, ¿cómo es un análisis inverso? Por ejemplo, tenemos este que tenemos en pantalla ahora aquí, el ejercicio 16.
donde nos piden que construyamos en un máximo de 10 palabras, esto es lo que decimos nosotros, un enunciado con una serie de requisitos, concretamente los 5 que hay. Hay una pasiva refleja, un nombre colectivo, un sintagma preposicional que funcione como complemento del nombre, un determinante indefinido y un adverbio de grado. También he de decir que normalmente suelen tener 4 requisitos. Aquí hemos añadido uno más para jugar un ratito más. Pero bueno, antes de llegar a la resolución directa de este ejercicio, lo que quisiera comentaros, bueno, os pongo unos ejemplos con los que luego jugaremos, son los que hay ahora en pantalla, pero lo que quisiera señalar en primer lugar es que el análisis inverso no nos obliga a hacer nada que no hagamos con un análisis tradicional, por decirlo así. Por ejemplo, ahora tenemos en pantalla la resolución de este análisis. Luego veremos más, no nos preocupemos por ello. Pero si, por ejemplo, estamos acostumbrados a hacer análisis con el sistema árbol, sistema rayas, sistema flechas, etc., como el que se está construyendo ahora mismo en la pantalla, si somos capaces de hacer eso, somos capaces, seguro, de hacer un análisis inverso, porque este que estamos viendo ahora es considerablemente más complejo y más difícil hasta de visualizar que lo que hacemos con el análisis inverso. Y contiene exactamente lo mismo. En este caso concreto, los 5 requisitos que había planteado están marcados con las formas en rojo que van apareciendo. Hay un indefinido, que es varias familias, que es varias, familias es un nombre colectivo, muy es un adverbio de grado, que cuantifica, se arrestaron es una pasiva refleja, bueno, es un verbo en pasiva refleja, toda la oración es pasiva refleja, y luego de Sicilia es un sintagma preposicional complemento del nombre, justo lo que nos pedía el análisis inverso. Si somos capaces de hacer este análisis con el sistema que estuvimos acostumbrados, seremos capaces de hacer el análisis inverso seguro, porque está dentro, como quien dice, ¿vale? Entonces, ¿cómo enfrentarnos a un análisis inverso? Partiendo de este ejemplo del ejercicio 16, en el que se nos piden, entre otras cosas, pues una pasiva refleja, yo lo que recomendaría es que a la hora de intentar hacerlo, veamos cuáles son las 4 o 5 condiciones que nos ponen y veamos en qué se traduce eso en nuestro conocimiento de la lengua. Por ejemplo, si nos piden el primero de ellos, una pasiva refleja. Vale, muy bien, perfecto. ¿Qué sabemos de la pasiva refleja? Pues que se va a producir con verbos transitivos, porque son los que admiten pasivas. Con el pronombre se y con el verbo en tercera persona del singular. Eso es lo primero que tenemos que saber respecto a esta premisa. Luego había otras 3, como por ejemplo, tener un nombre colectivo, un sintagma preposicional complemento del nombre y un determinante indefinido. Si miramos cada una de ellas de manera independiente, podremos llegar a la solución, pero si intentamos unirlas, si puede ser, veremos que mejor tenemos el camino más fácil, más allanado. Las tres premisas que hay en pantalla ahora tienen que ver directamente con lo que es un sintagma nominal. Un nombre, evidentemente, nombre del sintagma nominal, un sintagma preposicional complemento del nombre, por tanto dentro del sintagma nominal, y un determinante indefinido o del tipo que sea, pero determinante, que lo que hace es introducir nombres. Por tanto, sabemos que tenemos que construir un sintagma nominal. Pensamos, segundo requisito, vamos a construir un sintagma nominal. Y la última premisa es más fácil, porque nos pide un adverbio de grado. Un adverbio de grado son elementos como muy, poco, demasiado, etc. ¿Vale? Estos, ¿qué hacen? Pues suelen graduar a adjetivos o a otros adverbios. Si son adjetivos, por ejemplo, secuencias como poco alto, muy extraño, más listo, etc., lo que están haciendo es crear sintagmas adjetivos. Y los sintagmas adjetivos suelen, bueno, una de sus habilidades es que suelen estar dentro de sintagmas nominales modificando a nombres. Con lo cual sabemos que tenemos que construir un sintagma nominal. Ahí lo podemos proyectar. Si por el otro lado pensamos en que puede modificar un adverbio, estamos construyendo un sintagma adverbial y los sintagmas adverbiales típicamente lo que hacen es modificar a un sintagma verbal, con lo cual tendremos que ver cómo modificamos el sintagma verbal. Son las maneras de proceder en casos como estos. Si optamos por intentar construir un sintagma nominal con las 4 premisas, podríamos tener ejemplos como estos de aquí. Cogemos un nombre colectivo. Enjambre, equipo, alumnado, rebaño, familia, etc. Son nombres colectivos. Sintagmas preposicionales son preposiciones más nombre. Aquí el abanico es realmente amplio. Los determinantes indefinidos, unos, alguna, varios, muchos,
y adverbios de grados, muy más cualquier adjetivo. Bueno, pues podemos construir ejemplos como los que hay en pantalla. Unos enjambres de abejas muy extrañas. Un equipo muy famoso de fútbol. O un equipo de fútbol muy famoso. El orden daría lo mismo. O el que hemos visto como ejemplo de varias familias muy mafiosas de Sicilia. Para la pasiva refleja, bueno, pues tenemos que buscar verbos transitivos. Ver, fundar, crear, contratar, etc. Conjugarlos con en tercera persona del singular y con un pronombre se para tener formas como se han visto, se fundó, se crearán, se arrastrará, etc. Si cogemos este verbo y lo juntamos a nuestro sintagma nominal, ya tendríamos una frase. Podríamos hacerlo fácilmente. Y si luego queremos añadir un adverbio de grado que modifique a un adverbio y por tanto esté construyéndose con un sintagma verbal, podríamos tener casos del tipo no se limpiaron muy bien o se ha esquilado bastante mal, etc. Con lo cual podríamos tener ejemplos como los que tenemos ahora en pantalla, que reúnen las cinco premisas. Se arrestaron, ahí tenemos la pasiva refleja, y luego varias familias muy mafiosas de Sicilia. El resto de requisitos, todos metidos dentro del sintagma nominal. O si vamos a la segunda flechita, un rebaño del pueblo, ahí tenemos el nombre colectivo, el indefinido y el sintagma preposicional complemento, y luego la pasiva refleja, se ha esquilado, fue esquilado, si queréis, en la versión de perifrástica, pero se ha esquilado, es lo que nos piden, bastante mal, con el adverbio de grado como modificador del sintagma adverbial dentro de la oración. Con lo cual, lo que queríamos señalaros aquí es que para construir el análisis inverso es conveniente intentar coger las premisas, mirar bien cuáles son, ver cuáles se pueden conectar entre sí e intentar construir a partir de ahí las partes de la oración que son adecuadas. En este punto, si hay alguna pregunta, no sé si hay preguntas. ¿Sí? ¿Cómo? El no, la pregunta era si el no actúa como adverbio de grado. La mejor respuesta es no, porque no es un adverbio esencialmente negativo. Lo que suele hacer es, en sus usos más habituales, modificar a todo el sintagma verbal, convirtiéndolo en un sintagma verbal negativo y, en consecuencia, creando una oración negativa. Y ese es su valor. No está graduando, no está cuantificando en qué cantidad de lo que sea está produciéndose algo. Simplemente está negando y cambiando los valores de verdad de la oración. Puede haber algunos casos más marginales en que no se combina con nombres, adjetivos, etcétera, pero son realmente más marginales y el uso habitual es dentro de la oración como sintagma verbal. Es un adverbio de negación, cambia la modalidad positiva, la polaridad positiva o la polaridad negativa de la oración, cambia las condiciones de verdad, etcétera. Ese es el valor del no. No es exactamente un adverbio de grado. Un adverbio de grado lo que hace es cuantificar. Si decimos muy alto o muy extraño, lo que estamos diciendo es que es extraño en grado alto. Si no sumo, poco le falta. ¿Vale? Muy poco extraño. Está diciendo la cantidad, entre comillas, cantidad, si queréis, de extrañeza que atribuimos a la construcción, a lo que estemos haciendo. En este caso, un sistema adjetivo. Con los adverbios funciona igual. No se limpiaron muy bien, significa que, bueno, sí, se limpiaron bien, pero no demasiado bien, no bien del todo. Es el tipo de, esos son los tipos típicos adverbios de grado, los que cuantifican la propiedad que viene a continuación. ¿Hay alguna pregunta más? De Sicilia, en un ejemplo, como se arrestaron varias familias muy mafiosas de Sicilia, de Sicilia, en ese ejemplo, es el requisito C, efectivamente. Es un sintagma preposicional de Sicilia, preposición de más nombre Sicilia, y funciona como complemento del nombre de Sicilia, está modificando a familias. Podemos cambiar, si queréis, podéis cambiar el orden. Podéis decir varias familias de Sicilia, donde de Sicilia complementa a nombres, y luego ponéis muy mafiosas al final. Es la misma. Efectivamente, es el requisito C del ejercicio 16. ¿Hacemos otro análisis inverso? ¿Sí? Vale, pasamos al otro análisis inverso. En este caso,
lo hace Carla, con lo cual desconecto. Vale, y conecto yo. Están llegando bastantes preguntas generales, vamos a responderlas al final, pero muchas hacen referencia si os haremos llegar de alguna manera el vídeo, los ejercicios. Como se ha dicho ya a través del chat, vais a recibir información mediante un enlace y podéis hacer más preguntas a través de los formularios que ya teníais disponibles. Continuamos, hacemos un ejercicio más de análisis inverso y después vamos a las preguntas que han quedado por responder en el chat de preguntas y respuestas. El siguiente ejercicio, tengo que compartir la pantalla, ¿no? Sí. No, hoy ya lo he hecho. No, no lo he hecho. Sí, UFT no. Ya. Ahora sí. Vale. En el siguiente ejercicio tenemos... un enunciado que nos dice que en un máximo de solo siete palabras, y hemos dicho que en selectividad son muchas más, tenemos que hacer un enunciado que contenga un complemento indirecto, un verbo inacusativo, hemos visto antes que los verbos inacusativos son un tipo de verbo intransitivo, un hipónimo de vehículo y un complemento predicativo. Vemos que a veces las instrucciones son de tipo sintáctico, y otras veces de tipo morfológico o de tipo semántico. En este caso tenemos C, que es una de estas de tipo semántico. Hemos creado tres ejemplos de frases. El coche nos llegó roto, la bicicleta nos salió barata y les anunciaron entusiastas que aparecería un zeppelin. Veis que son bastante diferentes en extensión, pero no pasa nada, no llegan al máximo de siete palabras. Vamos a analizar una de ellas para ver cada componente, si se refiere a A, B, C o D. El coche nos llegó roto. Tenemos el complemento indirecto en A, este nos, en forma de pronombre. B, el verbo inacusativo, llegó. Si os acordáis, teníamos que llegó el barco en el ejercicio de pares mínimos que hemos hecho antes. El hipónimo de vehículo es coche, en C, y el complemento predicativo es roto, orientado a coche. ¿Hago otro si no hay preguntas? ¿Sí? Vale, hago otro. El 18 nos pide que construyamos en un máximo de 8 palabras un enunciado que contenga un pronombre átono, un verbo transitivo, un sintagma nominal sujeto encabezado por un nombre común y un complemento predicativo que no sea adjetivo. Que esto va a responder una pregunta que había salido antes sobre predicativos que no fueran adjetivos o que fueran sintagmas preposicionales, creo. Orientado, en este caso, al complemento directo. El agente lo detuvo sin documentos. El profesor la nombró delegada, tendría que ser ahí un error. Un colega los vio escondiéndose. Aquí tenemos tres ejemplos, me detengo un poco en el predicativo, de predicativos que no son adjetivos. Tenemos sin documentos, delegado, que es un nombre, y escondiéndose, que en este caso es un gerundio. Aquí tenéis tres ejemplos. En los tres casos tenemos también el pronombre átono, en la primera sería lo, que a la vez actuaría de complemento directo del verbo transitivo que nos pedían, detuvo. Y el sintagma nominal encabezado por un nombre común sería el agente. Y el sin documento sería el complemento predicativo orientado al complemento directo, es decir, al lo. Si os fijáis, sin documentos se refiere a la persona que han detenido y no al agente. No sé si hay preguntas o si vamos a contestar las que ya tenemos y lo dejamos de momento aquí. ¿O hago otro? ¿Hago otro? Son y 23. Pero otro, el último. Vale.
En este caso nos piden un enunciado en 10 palabras, un poco más largo, que contenga un verbo transitivo otra vez, una oración sustantiva en función de sujeto, una oración sustantiva en función de complemento directo y un verbo intransitivo. Nos piden dos verbos, pero también tenemos muchas oraciones en este enunciado, así que vamos a poder ponerlos todos. Me sorprende que creas que vendrá, que preguntes siempre dónde estoy y a cansa. Ver cómo crece es impresionante. Las tres frases contienen los cuatro requisitos que nos menciona el ejercicio. Vamos a ver la primera. El verbo transitivo aparece en una de las subordinadas, que es creas. La oración sustantiva en función de sujeto, es ve, sería que creas que vendrá, que es el sujeto de sorprende. La oración sustantiva en función de complemento directo es C, que vendrá, que está haciendo de complemento directo del verbo creer. Y el verbo transitivo está dentro de esta subordinada que acabamos de ver, que es vendrá. Vale, y ya. Vamos a intentar responder algunas de las preguntas que quedan. Te paso la palabra, Francesc. Tengo que salir de la pantalla. ¿Vale? Ya. Yeah. En teoría, sí, ahora. Bien, lo que haremos ahora, queda poco tiempo en principio, es intentar responder algunas de las preguntas que han aparecido en la sección de preguntas y respuestas. Y luego, en todo caso, intentaremos dar por cerrada la sesión y, si es el caso, podemos ver algún ejemplo en concreto con más detalle. Pero intentaré responder algunas de las preguntas que parecía que quedaban sueltas y vemos qué es lo que pasa. Voy con la más rápida, más fácil. Es que hay una pregunta en que se pide concretamente si la frase se buscó un equipo de fútbol muy bueno sería correcto. Me imagino que esto es a propósito de las construcciones con análisis inverso del ejercicio 16. Y en principio sí, porque voy a repasar, por eso en mi pantalla, con todos los requisitos de la pregunta. A ver, creo que sí, porque tendríamos un... Ah, me lo ha puesto Carla. Perfecto. Un nombre colectivo, efectivamente, tendríamos equipo. De fútbol es el sintagma prepositivo al complemento del nombre. Muy bueno está haciendo de... Tenemos ahí el... está respondiendo... Se me ha movido el chat. Bueno, la pregunta era si muy bueno sería... Un equipo de fútbol muy bueno sería adecuado. De fútbol es el sintagma preposicional. Muy bueno contiene el adverbio de grado, ese muy que está graduando a bueno. Y se busca un equipo, ese un es indefinido. Y luego, la pasiva la podríamos tener en la parte de se busca un equipo, creo que el ejemplo era este, en la frase. A ver, bueno, yo he perdido el es que se ha movido. Pero bueno, concretamente, en ese ejemplo era realmente correcto, sí. Muy bueno. El se busca es el cumpliría con el requisito de la pasiva, por tanto, sí. Luego yo teníamos una petición, creo que era del chat, de comentar impersonales reflejas y pasivas reflejas. Tenemos un ejemplo sobre eso, pero veo que han aparecido más preguntas y respuestas, porque muchas de las que hay aquí yo no las veía antes, ¿eh? Así que, a ver, dejadme mirar un repaso de las preguntas. También había la pregunta de no entiendo que esté orientado al complemento directo o del complemento predicativo. Esto debe venir a propósito de los ejemplos como la fruta barata. En el análisis inverso, a ver cuál es el análisis inverso. Vale. Complemento predicativo, que no es adjetivo orientado al complemento directo. La gente lo detuvo sin documentos. Cogemos este primer ejemplo. El predicativo aquí sería sin documentos. Si queréis
manejarlo con adjetivo porque se puede ver más claro. Imaginaos, el agente lo detuvo indocumentado, es el equivalente a sin documentos, y está predicando sobre el objeto directo que es el lo. Ahí, imaginaos, el agente detuvo a Juan sin documentos. Detuvo indocumentado, lo detuvo indocumentado a Juan. Ese indocumentado está predicando sobre el complemento directo lo que tenemos ahí. La frase la hemos construido con el pronombre átono, que es el de complemento directo, para cumplir el requisito A de la construcción, pero estaría proyectado sobre ese lo. Sin documentos no está proyectándose sobre la gente, ni mucho menos. Y un profesor la nombró delegada, sería un poco la misma idea. Delegada, aquí está el typo que teníamos de delegado. Delegada se conecta con la, que es el objeto directo. Ahí está esa conexión con el objeto directo. Veo que también hay una pregunta de sobre... Es importante, ya que estamos con este ejemplo, explicar a los alumnos por qué sin documentos es predicativo y no complemento circunstancial de manera. Bien, sin documentos es un complemento predicativo sobre el objeto directo. Coincide con el circunstancial de manera en que los dos serían prescindibles, es decir, no es necesario que aparezca, el agente lo detuvo a él, no hace falta que aparezca eso, por lo tanto tiene ese punto de coincidencia con el circunstancial, pero a diferencia del circunstancial, el sin documentos está predicando y puede concordar con el objeto directo. Evidentemente, si tenemos sin documentos, que es un sintagma preposicional, no concuerda de manera, digamos, evidente con ningún elemento, porque no tiene flexión. Pero si lo cambiamos por un adjetivo, vemos que sí que está concordando y está conectándose con el complemento directo. Los circunstanciales no hacen esto. Los circunstanciales no están conectados con ningún elemento. Entonces, si por ejemplo tuviésemos lo detuvo indocumentado, ahí vemos que es un predicativo porque está conectándose con complemento directo, la gente lo detuvo sin documentos, es exactamente lo mismo. Sin documentos está haciendo la misma función que indocumentado, es 100% equivalente. Sin documentado es un predicativo de objeto directo porque está concordando con lo, sin documentos va a ser lo mismo. Imaginaos el mismo ejemplo, si queréis, el agente lo detuvo sin documentos y vamos a ponerle un complemento circunstancial de manera rápidamente, en 5 minutos o lo que sea. Si tuviésemos el agente lo detuvo sin documentos rápidamente, ese rápidamente no lo estamos conectando de ninguna manera con lo. Y no podríamos sustituirlo por un adjetivo, no adverbio, rápido. El agente lo detuvo sin documentos rápido, con rápido como adjetivo relacionado con lo, eso no es factible. Podríais hacer la prueba si ponéis un femenino. La gente la detuvo sin documentos rápida es, de nuevo, imposible. No está esa conexión. Entonces, la diferencia que hay ahí entre el predicativo es que el predicativo, aunque sea un sintagma preposicional, podría ser sustituido por un adjetivo y concordaría con el complemento directo y nos está diciendo una propiedad del, en este caso, complemento directo. ¿Cómo estaba el complemento directo, ese lo, cuando lo detuvieron? ¿Indocumentado o sin documentos? En cambio, eso no lo podemos hacer con un circunstancial de verdad. Si tuviésemos ese, insisto, rápidamente, eso no lo podríamos identificar con el lo. Jugad con esas dos diferencias para distinguir predicativo y complemento circunstancial de manera. No sé si hay más preguntas. Ah, vale, sí. Esta pregunta, la pregunta es si el sintagma nominal encabezado por un nombre común o del tipo que sea quiere decir que no hay determinantes que lo precedan. Aquí la secuencia es ambigua, dicho así, porque encabezado puede interpretarse como el primer elemento de la serie, y entonces sí, no tiene que haber nada adelante, no tiene que haber un determinante, pero también admite la lectura de que encabezado es el elemento principal del sintagma nominal, como si fuese el núcleo. Entonces sí que puede ir, introducido por un determinante. Si queremos ser estrictos con que no haya determinantes, pues lo más sencillo
es colocar los nombres, si estamos con nombres comunes, ¿eh? Si es un nombre propio ya aparece sin determinante de manera fácil, ¿eh? Si es un nombre común, lo más sencillo es coger el nombre, ponerlo en plural, añadirle un complemento y lo podremos tener como sujeto preverbal. Y si no, ponerlo en la posición que no sea de sujeto preverbal, ¿eh? No hay más historia. Si cambiamos el agente lo detuvo por ejemplo, agentes de paisano lo detuvieron sin documentos, ya tenemos ese requisito con el sintagma nominal sin ningún elemento, sin ningún determinante delante del nombre. Pero insisto, es ambiguo en ese sentido, podría entenderse que es el núcleo también. Bueno, entonces esa es la cuestión. Si os piden encabezado, y por encabezado entendemos el primer elemento que aparece en el sintagma, y tienes un nombre común, os recomiendo directamente ponerlo en plural y modificado por un adjetivo, por un sintagma preposicional, y tendréis lo podéis hacer fácilmente. Y si es sujeto, si lo colocáis detrás del verbo, es mejor también. Se facilita la construcción. Veo que hay una pregunta también por ahí que dice, ¿complemento locativo equivale a falso complemento circunstancial? Esa es la respuesta, sí. Rápidamente, sí. Veo que Carmen Blasco, un empresario. Bueno, he visto ahora una pregunta inmediata de Carmen que dice, un empresario la contrató de administrativa y se comenta que es un sintagma preposicional y concuerda con el complemento directo. Ese ejemplo es perfecto para esta construcción, pero son predicativos ya un poco más complicaditos. Pero efectivamente sirve como ese ejemplo. Un empresario la contrató de administrativa, ese de administrativa puede funcionar exactamente como estamos viendo, con esa relación de concordancia con la. Si cambiáis el de por un como, os saldrá igual. Un empresario la contrató como administrativa, ningún problema. Ahí lo que está concordando es el nombre. Otra pregunta. A ver, la pregunta. Bueno, voy a comentar una pregunta más sobre predicativos, que ya veo que tiene que ver con escondiéndose, con el ejemplo escondiéndose. Y luego hay un par de preguntas generales que había notado sobre el nivel de este tipo de ejercicios. Comento el caso de la última pregunta que veo sobre predicativos y circunstanciales, que es escondiéndose. El ejemplo sería un colega los vio escondiéndose. ¿Por qué es analizable como predicativo y no como complemento circunstancial? Imaginaos que en lugar de tener un colega los vio escondiéndose, tenéis un sintagma como un colega los vio escondidos. El funcionamiento sintáctico de nuevo es prácticamente el mismo. La diferencia es un gerundio y un participio barra adjetivo, si queréis, y las relaciones sintácticas que se establecen entre este elemento, vamos a llamar así, basado en un verbo, esconder, y el sujeto, un colega, de nuevo son las mismas. Por lo tanto, son el mismo tipo de relaciones. Si en un caso decimos que es predicativo, no es tampoco descabellado pensar que en todos está funcionando exactamente igual. Coincidiría en este caso con el circunstancial en que podríamos suprimirlo, ¿vale? De acuerdo. No hay ningún problema en ese sentido, pero la relación de, entre comillas, concordancia estaría por ahí, si hacemos la sustitución. Ah, bueno, y veo que Carlos también va a responder a este ejemplo. Bueno, ningún problema. Y luego, los ejemplos que quería comentar era a raíz de algunas intervenciones que he visto sobre si nos parece adecuado a nivel de bachillerato este tipo de ejercicios o si hace falta este análisis inverso en bachillerato y selectividad. A ver, nosotros proponemos actividad en primer lugar porque esto se está haciendo actualmente en secundaria. Mi opinión personal es que sí, que es, este tipo de enfoque de la lengua es útil y tiene lugar en secundaria, porque lo que hace es no solo ver la idea de si se es competente en las destrezas que sea de lengua, sino que lo que está haciendo es
estimular una serie de habilidades y de competencias generales, como es la de la capacidad de crear hipótesis, de comprobación, de análisis, de razonamiento, etcétera, que son competencias de secundaria, no exclusivas de lengua, pero sí que se puede manejar en secundaria. Y es un tipo de actividades que nos pueden permitir conectar la lengua con otro tipo de asignaturas y con otro tipo de ejercicios y de ejemplos que se hacen en secundaria. Desde ese punto de vista, a mí personalmente me parece adecuado, pero aunque a mí no me lo pareciese, la situación es que se está introduciendo y están en selectividad, con lo cual podemos manejarlo. Pero aún así, insisto, que a mí me parecen adecuados, siempre a un nivel, digamos, bien modulado. Y ahí sí que hay que saber ver cómo se aplican en cada caso. Y no sé si hay más comentarios o no. ¿Cómo lo hacemos? Bien, se está viendo el PowerPoint que proyecta Carla, ¿sí, no? Pues si hay preguntas de glosario, lo que os recomendaríamos es, si miráis la última página de todas que tenemos en nuestro PowerPoint, está la bibliografía que empleamos y ahí hay una referencia que tendrá que ser importante. Claro, entiendo que también para la selectividad faltan 15 días o un poco menos. Y no es el objetivo ahora de recomendar esta lectura para los estudiantes, pero sí que de cara al futuro sería interesante ir introduciendo o ir familiarizándose con el glosario de términos gramaticales que salió recientemente, se publicó en primavera de este año. Claro, en primavera de este año nos ha pillado a todos confinados o poco menos, pero el glosario de términos gramaticales publicado por la Real Academia Española ofrece unas buenas explicaciones y unas buenas clasificaciones de tipos de todo tipo de términos y de construcciones, incluso. Porque, por ejemplo, una pregunta que teníamos pensado comentar a partir del glosario era, y que recibimos hace unos días, era los tipos de verbos. Bueno, si vamos al glosario, ahí aparecen muchísimos tipos de verbos y aparecen las terminologías diferentes, de verbo dicendi, verbum dicendi y verbos de lengua, verbos inacusativos, como hemos visto hoy, intransitivos, inergativos, etc. Yo recomendaría ir echándole un vistazo a este glosario, evidentemente no para dentro de 15 días, pero sí para el futuro, porque puede ir facilitando este tipo de conocimiento. Y también ese tipo de ejercicios, que es lo que se está introduciendo en secundaria y no solo en Cataluña, está apareciendo en general en diversas comunidades españolas. No sé si hay más cuestiones, preguntas. Pasamos a... Bien. A mí me sabe mal que realmente ha habido muchas preguntas y muchas dudas que van a quedar colgadas porque tendremos que ir dejándolo ya. Estamos casi a la mitad de asistentes que respecto al principio. Lo que haríamos, os parece, por lo menos Carla y yo, como principales responsables de los ejemplos que hemos puesto y de las dudas que puedan aparecer, si tenéis alguna duda concreta o queréis comentar con nosotros alguna cuestión, tenéis nuestro correo electrónico, nuestro contacto, podéis hacerlo sin ningún problema. También tenéis la posibilidad de conectar con los organizadores del taller, con Miquel Àngel, con Abelina, para cualquier otra cuestión, que si es el caso que tengamos que responder nosotros, ya nos lo transmitirán. Y sinceramente, bueno, veo que ha habido muchas preguntas, mucho interés, agradecemos este interés. Lamentamos no haberlo podido responder todo, pero aquí estamos dispuestos a responder lo que sea en el momento en que no, nos vaya bien. Y si no hay ninguna otra cuestión, yo pasaría la palabra a Abelina, que creo que va a, por decirlo así, cerrar oficialmente la sesión. ¿Abelina? Bien. Pues gracias a todos por compartir esta tarde de viernes. Seré breve, brevísima, pero en nombre de la Universidad de Girona os deseamos a todos
los que os vais a presentar a la selectividad, que sois muchos de los conectados, que esta sesión os haya resultado útil y os deseamos también mucho ánimo y mucha suerte en el examen. He seguido las preguntas del chat y se han reiterado algunos interrogantes que, bueno, habíamos discutido con Miguel Ángel y también con Francesc y con Carla, y vamos a tenerlos en cuenta para sesiones futuras. La cuestión del glosario acaba de salir publicado ahora, estaba anunciado con la información adicional que ofrecía el ICE, está en la bibliografía de la presentación, es básico para poder moverse con el mismo, tener el mismo nombre para las cosas, ¿no? Y algunas otras cuestiones que también han aparecido insistentemente sobre los locativos, sobre temporales, si pueden ser regidos, si no lo son, y son complementos circunstanciales. Creo que estas cuestiones aún no están del todo trilladas y que valdría la pena tratar, pues, en otro momento. También cuestiones de subordinación, que se han tratado poco y que también pueden aparecer en la selectividad. Y otra de las cuestiones que se ha reiterado sobre organización general, y nos lo han pedido con insistencia, es si podemos contar con los talleristas, con Francesc y con Carla, para que nos den las respuestas de los ejercicios que no han tocado. Brevemente, para que, digamos, aquellos ejercicios que no hemos tenido tiempo de retocar, pues los participantes tengan un punto de referencia para encontrar la solución correcta. Aunque insisto que en los de análisis inverso, como la respuesta es abierta, puede haber distintas posibilidades. Nada más por mi parte. Muchas gracias a todos. Gracias sobre todo a Carla y a Francesc. Y nos veremos pronto, espero. Gracias. Bueno, molt bé. Moltes gràcies, eh? A tothom. Penso que ha anat molt bé, molt fluid, no? Francesc i Carla, sí, no? Però... No sé si ara ens sentim... Però heu tallat a la gent, ja? Ja som fora? No, esteu... Estem a l'aire. Esteu a l'aire, heu de sortir. Si voleu comentar, en un altre lloc. Eh? D'acord? O bé en els panelistes, en el xat. Voleu en el xat de panelistes, d'acord? D'acord. No hi ha manera de fer-ho... Si pogués, espera't. No, és que no puc. Tanquem, eh? Tanco.